Los alumnos de la Escuela Alemania en Osa se pusieron el uniforme de oficial de tránsito para inculcar la buena conducción y el respeto a las leyes en los conductores. Ellos realizaron un operativo donde compartieron con los choferes que transitaron por ese sector. Sí, correcto, hoy es nuestro primer operativo del año, estamos muy contentos, estamos brindando mensajes como siempre los conductores y estamos recibiendo hoy, este operativo es para el recibimiento del jefe nacional de la policía, entonces de tránsito, entonces pues estamos muy contentos, ¿verdad? Y nuestra institución se siente muy emocionada porque esto ha hecho que la escuela se dé a conocer, entonces ha sido una gran ventaja para nosotros y que estos mensajes en la institución se han dado a todos los niños y más allá, ¿verdad? Entonces eso lo que quiere decir que el objetivo se está logrando. Este año, este tipo de actividades vienen con más fuerza, según lo confirmó el director de la región Brunca, Julio Duarte. Este año venimos con más fuerza, tenemos un grupo un poco más grande y la idea es formarlos de igual o mejor para que ellos puedan asumir la responsabilidad de capacitar niños de la misma escuela de ellos y de otras escuelas que están a lo largo de las rutas que llamamos escuelas de alto riesgo. Esa es la función. Y hacer operativos como esto para que estos niños se puede decir que les llame la atención a los conductores. También hizo un llamado a los conductores para que respeten a miles de niños que caminan por las calles a sus respectivos centros educativos. Que por favor respeten las señales de tránsito, que respeten a los niños cuando vean carretera, porque hay muchos conductores que ven un chico de estos yendo para la escuela y ni siquiera bajan la velocidad. Entonces la función es esa, que ellos mismos le digan al conductor que por favor lo respeten y ya ellos están aprendiendo. Tanto a pedirlo como también ellos tomar las medidas mínimas de precaución que debe tomar un peatón. Uno de los que pasó por ese sector fue el alcalde de Buenos Aires de Punta Arenas, José Rojas, y quien destacó este tipo de actividades. El programa que tiene el tránsito me parece extraordinario. No debería estar solamente aquí en Osa, debería de implementarlo en otras partes. Yo ya lo conozco desde el año pasado y de verdad que es una envidia de la buena de lo que están haciendo, ver estos niños hablando con la gente es extraordinario. Me parece que el mensaje uno lo acepta casi más de ellos que de los compañeros, porque se ve sincero, ¿verdad? Entonces, de verdad que es un extraordinario proyecto. Lo felicito, jefe, lo felicito, ¿verdad? El jerarca hasta comentó que podrían implementar este tipo de acciones en un corto plazo en Buenos Aires. No, exactamente. Yo quisiera, pudiera, Julio, implementar esto ahí en Buenos Aires, en las escuelas. Ahí está la Rogelio, está la Piñera, que pasa ahí una ruta nacional, ¿verdad? Pues sería extraordinario. Más bien, en nombre de la municipalidad, todo lo que podamos servirle, colaborarle para que usted pueda llevar este proyecto allá a Buenos Aires. Perfecto, excelente. Ya lo tenemos programado. Este año vamos a desarrollar por lo menos una escuela, ¿no? Un ejemplo para evitar que más accidentes sigan produciéndose en las calles de la zona sur del país.